Hola, bienvenidos y bienvenidas a las historias de transformación, cambios que vale la pena de conocer. Esta iniciativa tiene como propósito que académicos y académicas de renombre e influencia en distintos países del mundo puedan compartir con nosotros una historia en la que nos cuenten un cambio o una transformación educativa que hayan investigado o visto. En esta ocasión nos acompaña el profesor Ramón Flecha, que es catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona. Una persona muy reconocida por su trabajo de investigación y práctico, ha podido vincular ambos elementos, específicamente en temas relacionados con la desigualdad social y su superación. El profesor Flecha va a compartir con nosotros una historia de transformación. Adelante, profesor. Lucía era una niña de 3 años que entró en una escuela que el nivel socioeconómico era el más bajo de su país y además con una diversidad de lenguas, de culturas muy grandes, con mucha inmigración. Y allí, pues, un profesorado muy voluntarioso intentaba que salieran adelante con mucho esfuerzo y no lo lograban. Había un poco la idea de que los resultados dependen del nivel socioeconómico, de la diversidad cultural, del bagaje cultural del padre o de la madre. Y claro, todo eso era muy bajo en aquella escuela y realmente no se podía avanzar. Pero Rosa, la directora, se preocupó mucho, buscó y descubrió que había escuelas de ese mismo nivel socioeconómico que se habían transformado y que habían logrado unas mejoras de resultados que les equiparaba ya, siendo escuelas públicas de barrios muy marginales, les equiparaba y tenían los mismos resultados en inglés, en matemáticas, en convivencia, que las escuelas más de élite, dirigidas a los sectores socioeconómicos más altos. Y la directora descubrió que no era cierto que los resultados dependían del nivel socioeconómico ni del bagaje cultural de padres y madres, sino dependía de que las actuaciones que se llevaran en esa escuela pues fueran las que las evidencias científicas internacionales demuestran que dan los mejores resultados. Y empezó a conocerlo, comprometió a todo el profesorado en un proceso de formación en esas evidencias científicas y además luego lo extendió a familiares y a miembros de la comunidad, voluntariado, etc. Y las empezaron a implantar. Entonces Lucía, la niña, ya teniendo 4 años, empezó a ver que se les hacían unas actividades que llamaban tertulias literarias dialógicas, con las cuales se reunían en corro los niños y niñas y leían, con 4 años lo que podían y con muchos dibujos y tal, y luego les narraba la profesora historias muy bonitas. Empezaron por las de las mil y una noches, y entonces diferentes cuentos que luego los niños y niñas comentaban entre sí, y fue descubriendo Lucía que una mujer que se llamaba Sedesade, con relatos, con cuentos, logró salvar la vida de muchísimas otras chicas. Es más, que su padre no quería que se arriesgara y ella dijo que sí, que se arriesgaba para salvar la vida de muchas niñas. Y eso, tanto a Lucía como a varias compañeras y compañeros de la clase, les impresionó muchísimo, ¿no? Luego empezaron a leer, claro, no era el libro de Harriet, de aquella mujer escritora, sino una adaptación bastante con dibujos, cuando ya tenía 5 años, de La cabaña del tío Tom. Y eso, habiendo personas también afro, ¿no?, en este caso afroeuropeas, ya allí en la clase, aparte de otras culturas, sirvió para ver que todas las personas nacen con la misma sangre y que todas tienen los mismos derechos educativos y sociales y que no se trataba de disputar, sino aprender a convivir y salir todos y todas adelante, ¿no? Y eso empezaron a hacer, a organizar las aulas
en lo que la directora Rosa llamaba grupos interactivos, ¿no? Y era que los niños y niñas se unían en grupos heterogéneos y se ayudaban los unos a los otros y decían, el éxito no es individual, no es que tú resuelvas el problema, sino que lo resuelvan todos. Y si queda alguno en tu grupo, pues hasta el final. Y cuando ya tienes todos los de tu grupo, vete a otro grupo a ver si queda algún niño o niña que vaya más atrasado, ¿no? Y eso generó un entusiasmo en Lucía y otras niñas y niños muy grande por ayudarse y entender que su éxito era el éxito de los demás y al revés, ¿no? Y eso pues les llevó a tener una gran solidaridad, ¿no? Pero por una serie de circunstancias, Lucía tuvo que cambiar de zona de vivienda, de escuela, y se fue ya con 6 años a una escuela donde no había ese tipo de actuaciones. Y vio que a otra niña también de 6 años que tenía un síndrome de Down, que no se le hacía caso. Y empezó a hablar con ella, ¿no? Y resulta que el año anterior los padres, el padre y la madre, habían invitado a todas las niñas y niños de su aula, un total de 24, al cumpleaños, al aniversario de esta niña con síndrome de Down, y no había ido nadie. Y entonces en noviembre, cuando fue otra vez su aniversario, Lucía le dijo a su mamá, escribe en el WhatsApp que yo sí voy a ir. Y lo dijo a toda la clase, yo sí voy a ir. Y logró que 13 de un total de 24 niños y niñas fueran allí, ¿no? Fueran a ese aniversario, ¿no? Luego una investigadora de Cambridge, ¿no?, le preguntó, le hizo una entrevista, le preguntó, Lucía, ¿por qué has hecho eso? Y dijo, porque yo no soy un rinoceronte. ¿Pero qué quieres decir? Ya sé que no eres un rinoceronte. Y descubrió que una de las obras de teatro que habían leído en la escuela anterior era El rinoceronte, de Ionesco, donde todo el mundo quiere ser un rinoceronte, porque todo el mundo es un rinoceronte, pero ella tiene personalidad y no la sigue. Yo no hago lo que dicen las demás. Y veía ahí el impacto que tenían esas lecturas que habían tenido. Pero tuvo la suerte de que en esa escuela también el equipo directivo, en este caso llevado por José, un liderazgo dialógico muy bueno, empezó a aplicar las mismas actuaciones de éxito, eso de los grupos interactivos, etcétera, etcétera, y también las tertulias literarias dialógicas y musicales dialógicas. Y entonces pudo disfrutar ya con 7, 8, 9 años de muchísimas obras, de muchísimas músicas y demás, ¿no? Una que fomentaron mucho en ese centro, en esa escuela, fue Fuente Ovejuna y Todos a Una, ¿no?, digamos, esa obra de teatro, ¿no? Y lo hacían para fomentar la idea de que todas y todos tenían que responder a un anti cualquier conato de agresión o de insulto, de marginación de algún niño o niña de toda la escuela, que era todos y todas a una. Y eso fomentó muchísimo. Otra actuación de éxito, que era el modelo dialógico de prevención de conflictos y de convivencia, ¿no? Que no se trata de que haya un especialista que medie, no, todos los niños y niñas, ¿no? Con lo cual, como son los que mejor saben lo que les pasa, pues se para antes de que suceda el conflicto, al primer conato ya se sale. Profundizaron mucho y una niña de 10 años de ese centro llegó a impresionar al Parlamento Europeo explicando, siendo de un nivel socioeconómico bajísimo, explicando que habían leído la Odisea y que luego habían leído y comentado la Eneida. Lo explicaron al Parlamento Europeo y cómo la Odisea era desde el punto de vista de los griegos y la Eneida desde el otro punto de vista de los troyanos, habían entendido pues por qué pasan las guerras, ¿no?, y por qué esas visiones que no dialogan, y entonces fomentaron mucho el modelo dialógico de prevención de conflictos, mejoró mucho la convivencia y también llegaron a tener pues entre otras cosas el premio a la mejor escuela de su país de aquel año, y además de la convivencia, unos niveles
en matemáticas, en inglés, bueno, los que las pruebas un poco tienen, ¿no? En lengua, todas esas cosas realmente, a nivel de las escuelas de más nivel socioeconómico de su propio país, ¿no? Y les gustaba mucho, lo dijo en el Parlamento Europeo, es que nos gustan mucho la Odisea, nos gusta mucho, además vemos un parecido con el Quijote, ¿no? Y es que los dos héroes lo hacen por una dama, ¿no? Y siempre que salen historias de amor nos gustan, ¿no? Luego más adelante leyeron Romeo y Julieta de Shakespeare, lo comentaron. Y se hicieron como muy partidarias y partidarios del amor, qué bonito, ¿no? Y eso les permitió, digamos, en su adolescencia, realmente dijeran lo que dijeran, no eran rinocerontes los demás, ellas y ellos optaban por relaciones pacíficas, sin violencia, basadas en el amor, ¿no? Y luego, pues, cuando ya habían pasado bastantes años, se les entrevistó a todas estas niñas y niños, y era impresionante cómo estaban todas haciendo ingeniería, egiptología, etcétera, cuando antes de que ese director José y esa directora Rosa iniciaran ese proceso de transformación de la escuela, pues estaban condenados y condenadas por los bulos educativos para cómo tienen nivel socioeconómico bajo, pues van a fracasar. Eso ha fomentado muchísimo los relatos en sus familias, en sus amigos y amigas, en sus primos y primas y en toda la gente de esa escuela, como con los mejores relatos que ha construido la humanidad se puede realmente transformar nuestras vidas, hacerlas mejores y no solo tener sueños, sino convertir esos sueños en realidad. Muchas gracias, profesor Flecha, por esta historia tan emotiva, finalmente, emotiva. Yo estaba muy entusiasmado escuchándolo. Ciertamente esta historia proviene del proyecto Comunidades de Aprendizaje, en que usted ha tenido la posibilidad de trabajar durante muchos años y que ha tenido un impacto bien notable, no solo en su comunidad y en su país, sino que en otras regiones del mundo. Le agradezco la posibilidad que hemos tenido de poder escucharle y invitamos a las personas que nos están viendo a que nos sigan siguiendo en los próximos capítulos de esta serie. Muchas gracias.